tengan todavía la costumbre esa de hacer la cocina lejos del resto de la vivienda por el tema del incendio. Porque era esa una de las razones. Yo eso sí lo pregunté una vez, ¿por qué tan lejos la cocina? Porque estaba la cocina por un lado y el resto de la casa, el comedor y las habitaciones, lejos. Y era para evitar justamente, si se prendía fuego la cocina, como hacían un fogón en el piso. Y mi abuelo tenía en su casa una cocina así, donde tenían ya marcado el lugar del fogón en el piso y bueno, una mesa de madera y algún mueblecito también hecho por ellos mismos, donde guardaban todas las cacerolas, los platos, esas cosas. Sí, todo de adobe, con techo de carrizo. Y las puertas de madera, así, bueno, la cocina generalmente no tenía, o sea, tenía una puerta, pero vivía abierto todo el tiempo. Yo recuerdo también que a veces en el centro del alero había como un hueco porque el humo tenía que salir. Lo que no sé cómo, qué pasaba cuando llovía, porque supuestamente agua debe haber entrado, pero cambiarían de lugar el fogón, supongo. La cocina estaba hecha con pilca o con piedra y se va pegando con barro. El techo era de carrizo, porque el carrizo lo cortábamos y lo barríamos de mulas para la casa. Y esas las cosas así todas eran de carrizo y de codrón también. Teníamos así cocina a jugón en el medio de la cocina. La cocina era aparte, tenía una parecita por medio, ya era más reducida, más chiquitita. Para hacer el fuego, pues. A veces se hacían una cosa de piedra y ahí se hacía el fuego al medio, o en el medio de la casa, o en una esquina. El fogón, se había cocina a leña. Cocina, fogón. La cocina estaba, no estaba junta con la casita que se dormía. Estaba más como si allá donde tengo el leñero tuviera la cocina y acá donde dormíamos. ¿En qué cocinaba? Una parrillita se hacía parrilla de alambre, de ese alambre grueso, se hacían parrillitas con en la olla. Antes todos tenían su ollita, una o dos, pero nada más, pero había. De esas ollas de porcelana que salían antes, los saltaban y no había cómo comprar, se hacían un torniquete, un trampito y le ponían. Carrizo sino el corón. Las caderas así como se va, habían manejábamos alambre, colgar las ollas, como la porcelana, rolleta cuando tenía su patita, va. Pero las de porcelana, si no teníamos una treba, teníamos que colgarla en donde se colgaba para tostar, un alambre así. Piedra, hecha de piedra y carrizo, medio la cocina. Y ahí se sentaban todos, en cabezas de vaca, en piedrita. En los yugos que se rompen, los que son medio así, ese ahí también se le ponía un palito y se armaban así los banquitos. Dejaban andar abierto, sí, pero dejaban abierto, como dijera yo, en el mojinete, no de arriba, sino allá, en la parte más alta, dejaban un agujerito en la pared para mirar el humo para afuera. Y en el tiempo de invierno estaban todo el día sentados y todo el fuego, pues. Y en el verano no, en el verano ya era a la hora de comer nomás. Comía con el plato en la mano. Contento de tener un plato de comida con un pucherito en la casa del abuelo. De piedra y echado carrizo y una ratonera. En veces al medio, otra vez a la orilla, otra vez el román, fuera nomás. En el verano era fuera, todo fuera. La pared siempre fue de adobe y el techo de carrizo. ¿Y el fogón dónde lo situaba? Y ese lo hacían así afuera, en una rama que le dicen. Se hacía el ramal especial para eso.